Hola belleza, espero que estén muy muy bien. Yo soy Katy por si no me conocen y hoy les traigo un videito súper delicioso ya que se trata de una receta muy saludable y especialmente para estas personas que están cuidando las calorías y cuidando sus alimentos ya que esta hace parte de la dieta paleo, que es muy reconocida porque no tiene carbohidratos y si los tiene, tiene carbohidratos más sanos. Hoy les voy a compartir una receta de una pechuga de pollo rellena de artichoque y tomate con una deliciosa ensalada de espinaca y remolacha. Está súper delicioso y les aseguro que les va a encantar. Los ingredientes los voy a dejar en la caja de descripción de este video para que ustedes puedan mirarlo y también les voy a dejar las cantidades. Este video es en colaboración con dos amigas hermosas que tienen sus canales de cocina. Una de ellas es Silvana del canal La Cacerola de Silvana. Y mi otra amiga es Linda del canal El Mundo de Linda. Ellas también tienen una receta deliciosa, saludable, lista para que ustedes pasen por sus canales a verlas. Así que vamos a comenzar con nuestra deliciosa receta. Primero que todo vamos a calentar el horno a 180 grados. Mientras tanto vamos a cortar el artichoque y el tomate en rebanadas. Y también vamos a pelar y cortar en cubo la remolacha. Colocamos la remolacha en una bandeja para hornear, le agregamos un poquito de aceite de olivas y salpimentamos. Agregamos también el tomillo seco por encimita. Vamos a asar la remolacha hasta que ésta esté suave y se pueda perforar con un tenedor. En una taza vamos a mezclar la mostaza entera, un tercio del aceite de olivas, el vinagre balsámico y la miel. Ahora tomamos la pechuga de pollo y abrimos un bolsillo en la parte más gruesa de la pechuga. Esto es para rellenarla. Ahora la vamos a rellenar con el artichoque y los tomates secos que ya habíamos picado previamente y salpimentamos. Calentamos el resto del aceite de olivas en un sartén y aquí vamos a colocar nuestra pechuga para sellarla. Para esto la colocamos 3 minutos por un lado, 3 minutos por el otro o hasta que ésta esté dorada. Luego que nuestra pechuga esté sellada, la transferimos al horno y horneamos hasta que esté cocida totalmente. En este momento miramos si podemos retirar la remolacha del horno. Si ya está lista, la vamos a colocar en una taza a donde vamos a agregar la espinaca y mezclamos todo con la salsa de vinagre balsámico que preparamos al principio. Cuando nuestra pechuga esté lista, vamos a retirarla del horno y la servimos encima de la ensalada preparada. ¿Qué les parece? Es súper deliciosa, chicas. Ya yo esta receta la he probado y es una de mis recetas favoritas, por eso decidí compartirla con ustedes. Porque es muy importante cuidarnos, pero que la comida también esté deliciosa. Yo por ahorita me despido sin antes recordarle que este es un video colaborativo con mis amigas Linda del canal El Mundo de Linda y Silvana del canal La Cacerola de Silvana. Así que por allá las esperan las chicas para que ustedes les den sus opiniones sobre sus recetas. Aquí debajo en la caja de descripción de este video voy a dejarles el enlace de los videos de mis amigas para que ustedes puedan pasar después de ver este video y apoyarla dejándole su dedito arriba, su comentario y dejándole un saludito de mi parte. Espero que este video les haya gustado mucho, que se den la oportunidad de probarlo porque sé que les va a encantar. Cualquier pregunta, cualquier duda, sugerencia, como siempre les pido que me lo dejen en la parte de los comentarios y yo les estaré contestando en cuanto me sea posible. Yo por mi parte les deseo muchísimas bendiciones y les mando muchísimos besitos. Cuídense mucho, que yo las sigo esperando aquí, en Belleza by Katy. Chao.